Amables televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Operación Café, el programa institucional de la Octava Brigada del Ejército Nacional. Los invito para que nos acompañen durante esta media hora y conozcan un poco más acerca del trabajo que realizan nuestros héroes en todo el eje cafetero, Ulloa y Alcalá. Bienvenidos. Un saludo especial a todos los televidentes de Operación Café. Un saludo también de despedida para todos ustedes, agradeciéndole la deferencia que han tenido para con los miembros de la Octava Brigada, con nuestros soldados. He sido destinado a adelantar unos estudios en los Estados Unidos y por eso estoy entregando a partir del día de hoy el mando al señor coronel Jairo Leguizamón. No sin antes agradecerle a todos ustedes el apoyo, ese seguimiento y esa lealtad con nuestro ejército. Sigan ustedes con Operación Café y con fe en la causa. La Octava Brigada cuenta con la Oficina de Asuntos Indígenas, la cual trabaja día a día en el cumplimiento de los derechos humanos, respetando la cultura y costumbres de estas comunidades. Veamos. La Oficina de Asuntos Indígenas de la Octava Brigada, en cumplimiento a la normatividad vigente, emanada por el Comando del Ejército, tiene como objetivo la consolidación total del respeto por los derechos humanos y el acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario, en manera de protección, respeto a usos y costumbres de las comunidades indígenas de nuestra jurisdicción. La Oficina de Asuntos Indígenas es una sección que trabaja en el bien de las comunidades indígenas. ¿Cuál es nuestra misión principal? Nuestra misión principal es buscar el acercamiento, los lazos de amistades y trabajar en coordinación con las autoridades indígenas de la mano con el Ejército Nacional. Trabajando con las autoridades de la gobernación, las alcaldías de los diferentes departamentos del eje cafetero. Nuestra labor es llevar jornadas de apoyo al desarrollo. Llevamos a cabo lo que es salud, recreación, se consiguen algunos detalles, de pronto algún refrigerio o algún almuerzo a las comunidades. Siempre pensando en ellos porque son comunidades aisladas. Entonces necesitan de nuestra colaboración, de nuestro apoyo y se trabajan diferentes proyectos con ellos. Tenemos en pie acá en la ciudad de Armenia, en el barrio Veraneras, de hacer un salón comunitario en coordinación con la alcaldía de Armenia para 14 niños indígenas. Esta se proyecta mediante el apoyo de coordinaciones existentes con el fin de estrechar los lazos de cordialidad entre la institución y las comunidades indígenas. Lo más importante es el acercamiento, nosotros poderles contar cómo funcionan las comunidades indígenas. Armenia tiene presencia de 9 pueblos diferentes. A pesar de ser un municipio tan pequeño, tenemos gran presencia de comunidades indígenas, alrededor de 2.000 personas con estas características, y lo que queremos en este momento es por lo menos que se tenga una interlocución permanente y que por lo menos podamos adelantar procesos sociales y comunitarios con el ejército. Hoy fuimos invitados a la brigada, un grupo de 9 cabildos, y tuvimos unas charlas muy fructíferas, porque realmente hemos conocido muchas cosas pues que no las conocemos nosotros a menudo. Y tenemos sargento Giraldo, otro primero de reclutamiento, y de todas maneras entonces ya hemos tenido pues ese enlace, que es muy fructífero para nosotros. Por lo menos nos damos cuenta de las cuestiones del reclutamiento, buenas cosas, por decir algo, de apoyo, de pronto que necesitemos pintar una escuela o alguna cosa, ellos nos prestan el apoyo, los soldados también del batallón nos han ofrecido mucho apoyo. Entonces en eso ya tenemos un enlace, nosotros nos sentimos muy contentos porque realmente son cosas que no las hemos tenido acerca. Es así como la Octava Brigada, mediante esta oficina, consolida la relación con todos los habitantes del área de nuestra jurisdicción, inclusive las comunidades indígenas, y busca hacer seguimiento a los compromisos que adquieran las diferentes unidades de nuestro eje cafetero, así como los casos y situaciones específicas que se presenten a nivel regional. Un cordial saludo para toda la ciudadanía del eje cafetero. Yo soy el coronel Jairo Leguizamón Rivas. La mejor de las disposiciones personales y familiares en trabajo conjunto con las demás instituciones y continuar los excelentes procesos que se vienen realizando aquí en la región.
El Ejército Nacional de Colombia está comprometido y decidido a fortalecer la doctrina, la educación, el entrenamiento y el reentrenamiento, afianzando el desarrollo integral del hombre como esencia para la transformación institucional armonizada. El 2013 es el año del entrenamiento y el reentrenamiento de nuestros hombres y mujeres que llevan con orgullo el uniforme y defienden con arrojo a su patria. Para ustedes, el Ejército Nacional, a través de la Jefatura de Educación y Doctrina, activará los centros de entrenamiento básico de brigadas, fortalecerá las escuelas de instrucción y entrenamiento, incrementará los convenios con entidades de educación superior y actualizará los programas académicos de manera acorde con los estándares educacionales militares, motivando a nuestros héroes que componen el glorioso Ejército de Colombia a vivir con fe en la causa. A través de la Escuela Militar, la Escuela de Suboficiales, el Centro de Educación Militar y el Centro Nacional de Entrenamiento, se proyectará al Ejército de Colombia como el mejor ejército del mundo, fortaleciendo y elevando al más alto nivel su doctrina y entrenamiento, formando hombres y mujeres íntegros, con conocimientos militares, humanísticos, científicos y profesionales, en diferentes áreas que les permita tener una visión del mundo competitivo en el que hoy vivimos. El Ejército Nacional ha decidido afianzar este año la educación integral como principio absoluto. De esta manera, formaremos líderes competitivos con mentalidad transformadora e incentivados para obtener la victoria con firmeza y honor. En usted, soldado, suboficial y oficial, está la misión de mejorar el sistema de educación y doctrina a través de la gestión del talento humano. La clave está en la difusión clara y contundente de todo su conocimiento y la enseñanza del arduo entrenamiento digno de un combatiente, aptitudes que se verán reflejadas en el día a día y en el campo de combate. Gracias a todas sus capacidades y competencias, sus compañeros verán en usted un modelo a seguir. No desfallezca en la lucha. Su cuerpo y su mente serán testigos de la grandeza que les espera.
fe en la causa. Ejército Nacional de Colombia, Jefatura de Educación y Doctrina. Héroes de la Naturaleza, una campaña del Ejército Nacional que pretende fortalecer el cuidado por el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. El comando de la 8ª Brigada, siguiendo órdenes del Comando Superior del Ejército Nacional y con el fin de contrarrestar algunos hechos aislados relacionados con la mala utilización de los recursos naturales, fauna y flora, implementa la campaña Héroes de la Naturaleza. Esta campaña aplica los programas de responsabilidad social trazados por la institución, adelantando una estrategia de sensibilización a nivel interno, instruyendo y educando a nuestros hombres y mujeres en la importancia del cuidado, respeto y afecto por el medio ambiente, la fauna y la flora. Algunos tips de la campaña para nuestros soldados son: mantenga limpia la ribera de las fuentes hídricas por donde pasa, no arroje o deposite basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello, promueva hábitos de reciclaje entre su tropa, cuide la flora del área donde se encuentra, estas plantas oxigenan y limpian el aire que respiramos, separe basuras inorgánicas, papel, cartón, vidrio, plástico y metales, no deseche ningún tipo de baterías en el área, cuide la fauna del área donde se encuentra. Con esta campaña también se pretende hacer entender a cada uno que pueda ayudar al cuidado del medio ambiente y ser un héroe de la naturaleza, siguiendo las indicaciones de los comandantes, dando ejemplo y colaborando para tener un mundo mejor. De esta manera, el comando de la 8ª Brigada demuestra su interés por conservar nuestros recursos naturales en toda nuestra región del Eje Cafetero, Alcalá y Ulloa. ¿A qué juegas? ¿A la guerra? ¿A qué guerra? A la guerra de la contaminación. ¿Cuántas maravillas en nuestro planeta, creadas por más de 4.650 años de constante evolución? 14 millones de especies entre fauna y flora, y todo gratis. ¿Por qué permites que se destruya? ¿Qué estás haciendo para protegerla? Enseña, da ejemplo. La contaminación no es un juego. Usted está viendo Operación Café, el programa institucional de la 8ª Brigada del Ejército Nacional. Ya regresamos. Soy el capitán de navío Brión y dono todo mi honor y disciplina. Soy el teniente de corbeta Padilla y yo también aporto todo mi esfuerzo y compromiso.
Soy el infante de Marina Arias y yo también aporto mi capacidad y valentía. Jefe Córdoba, y yo también entrego toda mi fuerza, mi voluntad y mi fe. Ahora estoy reportando un hostigamiento. Soy el coronel Bolívar y entrego toda mi fuerza, osadía y valor. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Y también pongo al servicio toda mi pericia y coraje.
fe en la causa. Con todas nuestras fuerzas. Actitud positiva para vencer. Fuerzas Militares de Colombia. Nuestro Ejército Nacional trabaja con fe en la causa. Comportamiento ético superior. Continuamos con Operación Café. Destruir una mina antipersonal no solo salva vidas, también devuelve el futuro a una región. Por eso contamos con el programa de desminado humanitario, Fuerzas Militares de Colombia. La campaña institucional Valora tu Vida pretende promover la seguridad y la integridad dentro de la fuerza. Veamos de qué se trata. ¡Valora tu vida! Soldado, hay muchas formas de valorar tu vida, pero todas empiezan por ti. Valora tu vida, Ejército Nacional. La octava brigada del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de prevenir e instruir a todo el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles que integran esta unidad militar, mediante la Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército, implementó para el año 2013 la campaña institucional Valora tu Vida. En la octava brigada se implementa esta campaña para generar una cultura de autocuidado, concientizando en temas de preservación, seguridad y salud en las diferentes labores que cada uno realiza, poniendo la salud y la vida por encima de todo. Cada uno de nuestros integrantes son el bien más preciado de nuestro Ejército Nacional, la octava brigada y sus diferentes unidades tácticas, ya que ellos son garantes del cumplimiento transparente de la misión institucional, en pro de servir a la patria. Dentro de los lineamientos de la campaña están los de prevenir accidentes y demás actividades de higiene y seguridad industrial que deben tener en cuenta el personal orgánico de la octava brigada, ya que los accidentes y novedades no ocurren solo en el desarrollo de operaciones militares. Es así como se demuestra el compromiso por cuidar y preservar la vida de nuestros soldados a lo largo de todo el territorio del Eje Cafetero. ¡Colóquese en el casco! ¡Ya, ya! ¡Colóquese en el casco! Nadie vino a morir al ejército. Usted se incorpora al ejército para ser una mejor persona, para fortalecerse física y mentalmente. Uno viene aquí a sacar sus proyectos, valorar su vida por sí mismo y por los demás. Deja morir, no vengo. No es solo decir uno, soy militar, no, es sentirlo y vivirlo. Si yo como tal no valoro mi vida, nadie me la va a valorar. Nosotros luchamos, que toca arriesgar la vida, pero si uno la cuida, uno tiene la oportunidad de vivir, porque nadie quiere morir. Todos los días aquí estamos viviendo cosas nuevas. Las experiencias que usted vive aquí en el ejército no las va a vivir en absolutamente ningún otro sitio. Tengo que cuidarme, protegerme, tomar las precauciones necesarias para poder conseguir contribuyendo a lo que tanto uno anhela. Lo único es que las experiencias que vivimos aquí está corriendo riesgo nuestra vida minuto a minuto. Uno tiene que tener los cinco sentidos totalmente puestos en lo que uno está haciendo. ¿Sentimos miedo? Sí. Pero todos queremos vivir. Cuando dos personas tienden a discutir y ya llegan a lo que es contacto físico y agresiones, como primer medida hay que desarmarlos, porque después de los puños viene la amenaza ya con el arma. Eso casi siempre ha pasado. No vale la pena estar peleando por una marma o por un uniforme que me perdió, una gorra, cualquier cosa, ¿no? ¡Cálmese, cálmese! ¡Valore su vida, viejo!
calmado, respire tranquilo. Vamos a tomar. Esa pelea y esa agresión realmente es producto de algo. Íbamos patrullando por la pereza, por andar rápido, para llegar y descansar, que eso es la moral de uno. Nos encontramos la mina. En el momento que uno se pone a pensar en la familia, automáticamente uno dice, no, por acá no es, mejor hago un poco más de esfuerzo, llego a mi casa con piernas. Aparte de que puedo llegar sin piernas, puedo dejar sin piernas o sin vida al compañero de adelante y al compañero de atrás. Es mejor uno llegar antes del punto, descansar, tomar aire y ahí sí, ya descansadito, ir a revisar y no llegar de una vez al punto donde siempre llegamos. No tomes decisiones apresuradas, no vas a las carreras, no. Toma, demórate, pero vas un poco seguro. No tomes caminos, trochas, no. Lento, pero seguro. Hay muchas formas de valorar tu vida, pero todas empiezan por ti. Valora tu vida. Ejército Nacional. Apreciados televidentes, esto ha sido todo por hoy. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos y los invito para que nos vean en una próxima emisión. Recuerde buscarnos en las redes sociales de Twitter y Facebook y escribirnos al correo de prensaejército@gmail.com. Hasta pronto.